Buenos días, traders. Feliz jueves. Estamos comenzando un nuevo mes, el noveno mes del año, jueves primero de septiembre del 2016. Y bueno, esta va a ser la sesión de apertura para este primer día del mes. Y de antemano, bueno, les deseamos a todos un mes muy exitoso, con muy buenos resultados en sus cuentas. Ok. Creo que es un día interesante. No sé si alguien ha tenido ya la oportunidad de ver el mercado antes de la apertura. Son las 8:39 de la mañana. Y creo que es un día interesante porque si voltearon a ver ayer el mercado, traíamos una subida como del 0.20%. Ok, entonces desde ayer traemos un resultado. Ayer en la tarde, noche, estoy hablando. Bueno, a las 10, 11 de la mañana ya estábamos bastante arriba. 10, 11 de la noche, ¿no? Ahora va a 0.07% arriba. Desde que entró a Europa empezó a ajustar bastante, no solo el Standard & Poor's, sino todos los índices. Lo pueden ver en las gráficas. Estaban muy bien acomodados. De hecho, estaban en los mismos niveles de ayer a la apertura, ¿no? Lo que es bastante interesante, borraron todo lo que habían ajustado en la sesión de ayer. Va a ser muy importante lo que haga en la sesión de hoy. Creo que todavía no está dicho nada, si vamos a ver una nueva baja, si el mercado se va a recuperar. Creo que en este momento podría pasar absolutamente todo. Sobre todo cuando entran periodos de ajustes en los mercados, vemos mucho más volatilidad en los movimientos y son también un poco más erráticos. He estado entrando un poquito de volatilidad, lo podemos ver en el VIX. Justo ahora ajusta, pero ¿esto qué es? Esto fue el día de Yellen, ¿no? Esto fue el día del Yellen al cierre. Esto fue el lunes, esto fue el martes, esto fue ayer. Y hoy de nuevo aparecemos un poco más abajo. Creo que hoy es una sesión definitiva. Si vemos un ajuste en el mercado, muy probablemente tenga que arrancar hoy. Tendríamos que ver, creo yo, que la volatilidad se dispara, que vuelve a intentar romper los 14.30, 14.40 de ayer, que se acerca a los 15 que marcó en la sesión del viernes. Creo que va a ayudar mucho que intente romper los mínimos de la sesión en los 2000. 160, que bueno, está rebotando en un soporte, ¿no? Ahí. Si intenta romper estos niveles y los perfora, muy probablemente se incremente más de lo normal la volatilidad. Un segundo. Bien, ahora, si no intenta hacer este movimiento, si no intenta buscar los 2160 puntos, eso va a estar interesante porque muy probablemente entonces empecemos a ver cómo recupera un par de puntos. Y tendría que ser básico que llegue a los niveles máximos de la noche, en la sesión de hoy. En la sesión de hoy que toque los niveles máximos de la noche y que intente buscar los 2180 puntos, 2178, ¿no? Si logramos esto, muy probablemente volvamos a ver a los índices en los 2190, 2200 puntos en los siguientes días, ¿ok? Creo que en este momento no hay nada cerrado, que podría ocurrir cualquier cosa, entonces hay que mantenernos a la espera y ver cómo es que responde el mercado ante todo esto, ¿no? Pero en este preciso momento podría pasar lo que sea. Hay que darle algo de calma. Hay que observarlo. Por ahí las empresas energéticas son las que traen un impulso un poquito más interesante. Perdón, las tecnológicas, no energéticas. Son las que traen un impulso un poco más interesante.
vital que lleguen de nuevo al techo que marcaron en la sesión antes del inicio de la sesión europea o durante el principio de la sesión europea. Es vital. Si no ocurre eso, es otra muestra de debilidad por parte del mercado. ¿Sale? Uno de los temas complicados es el precio del crudo. Ajusta 1.41%. XOP, que traemos por ahí una posición todavía corta, también está ajustando, pero solamente 0.49. Y otra que me mueve un poquito más el tapete es ATW, que ajusta 2.54% ya en 7.70 dólares. Creo que hay que tener todavía calma con esa acción y ver cómo nos acomodamos, ¿no? Muy probablemente la veamos arriba en un par de. Además, no creo que quiera regresar de nuevo al rango de los 5 dólares. Realmente lo veo muy difícil. Pero habrá que ver cómo se comporta. Yo no esperaba que tuviera este ajuste tampoco, ¿no? Pensaba que regresaría a los 10 dólares. Vamos a ver cómo se porta en los siguientes días. Y bueno, creo que de lo más importante o la noticia de nuestro día es la histeria que tiene Costco. Se volvió loca, perdió la cabeza. Vamos a ver qué es lo que está haciendo. He ahí Costco, ajustando bastante. Ya cerró por completo este gap. Ahora va a ser interesante ver qué es lo que hace. Lo vieron cuando tenemos que ajustar ese trade. La cuenta va abajo un poco. Bueno, o más que ajustar, revisarlo. Revisar cómo estamos parados en Costco. Vamos $25 abajo, no es tanto. Entonces vamos a analizar cerrarlo. Esa es la posición que tenemos en este momento. Nuestro break-even está en 56. 1.56. Aquí tenemos dos cosas. Primero, la parte de arriba de Costco, que es este call. Se los voy a enseñar. Este call ya tiene ganado prácticamente todo el dinero que podría ganar. Va arriba $88. Entonces no tiene mucho sentido que lo tomemos. Y donde tenemos un problema es en la parte de los puts. Ok, tenemos esta estrategia. Está muy cerca de su break-even. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aventar el call para abajo, como siempre lo hacemos. Y también otra cosa que puede ayudar es empujar para abajo el call. Entonces, ¿qué creo que deberíamos de hacer? Primero, así nuestra estrategia. Vamos perdiendo muy poco dinero. Si se dan cuenta, son solamente $28 para el movimiento que ha tenido el precio de esta acción. Entonces, bueno, no hay que espantarse. Lo primero que deberíamos de hacer es. Vamos a revisar el put. Y vamos a analizar un rol del put. Por ejemplo, a $55, ¿por qué aparece así? Creo que trae un problema de epilepsia la plataforma, ¿no? Ah, ok, esto no está operado. Tendríamos que buscar cuál sí está operado. Ahí está.
como quedaría, si, no, si lo recorremos a 55, de 57 y medio a 55, del 23 al 7 de octubre, ganaríamos para atrás hasta 153.54. ¿Ok? Entonces creo que esto es pues casi un hecho, lo mejor que podríamos hacer. Ganaríamos dinero por hacer este recorrido y lo que esperaríamos es que se mantuviera arriba de 53.79 si hacemos esto. Entonces, de saque que esté arriba de 55, ¿no? Ese sería nuestro punto. Creo que no tiene mucho caso que nos quedemos viéndolo. Vamos a mandarlo. Y ya envié esa orden. Ahora, la segunda parte. Tenemos por aquí un call que está en 70. Y vale solamente $14. Entonces, ya no tiene caso que lo mantengamos. Lo que podríamos hacer con este call en 70 también es hacer un roll. Solamente para apoyar un poco el. También sería para el 7. Para apoyar un poco el desempeño de este call. Podríamos. Quiero que lo vean. Aquí nuestro break-even está en 53 y fracción. Si es que nos asignan. Y si hacemos este movimiento, podríamos recorrerlo aún más. Hasta 52.49. Y aunque no lo parezca, aquí estamos por ganar $145. Y cuando hacemos este movimiento podemos ganar hasta $253. ¿Ok? Entonces realmente también estamos incrementando nuestra probabilidad de generar dinero. Solo hay que tener cuidado de que no se acerque de nuevo a 65 el precio. Lo voy a mandar por 1.6 de crédito. Compramos el 70 de regreso y lo vendemos en 165. Ok, acá tenemos un tema interesante. Vamos a tener que mover primero las verticales que tenemos, porque ya no tenemos margen suficiente. Entonces voy a cancelar este movimiento. Y vamos a hacerlo diferente. Me parece que no lo voy a poder hacer todo junto, pero aquí está. Ok, esta es la vertical de los calls. Ok, lo que haríamos sería moverla de 175 a 175 y 170. Y recolectaríamos $66 de crédito. Vamos a esperar que nos asignen. Y lo siguiente que tenemos que mover para el 23 de septiembre son estos puts, que es un put en 52 y medio. Hay que venderlo. Y uno en 57 y medio que hay que comprar. Y a cambio de eso hay que voltearnos de nuevo al 7. Y ver si por un 55
50. Perdón, es con puts. Lo estoy haciendo al revés. Bueno, lo voy a acabar de hacer así. Estamos hablando de un 55, 50 y el 23 de septiembre. Así es como queda. $24 de débito, creo que no es mucho. Con eso quedamos con las dos verticales, ya las enviamos. Vamos a ver si nos asignan en un minuto más. Esta la voy a mandar un poco más abajo, la voy a mandar en $30. Vamos a ver si nos asignan en 30. Hay mucho spread en este momento en los corros, entonces es un poco difícil que jale. Algo interesante. Y mientras vemos qué sucede ahí, vamos a ver de nuevo los futuros. Están comenzando a ajustar. Entonces, bueno, nuestro suelo ahora son los 2160. Vamos a ver si llegan y si llegan en cuánto tiempo llegan. Y vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué movimos? Movimos la parte de los puts. Bien, solamente faltaría mover la parte de los calls. Estamos pidiendo 66 centavos. Vamos a ver por 64, a ver si alguien quiere asignarnos. Un segundo, por favor. Lo que reviso que las órdenes estén bien. Un segundo. Perdón, bueno, continuemos. Seguimos viendo el Costco. Ya entraron los dos trades de Costco. Así fue como quedó. Perdón, un segundo. Denme un segundo para ver que las órdenes quedaron bien.
Ok, primero, bueno, en la parte, lo que hicimos fue en la parte de los calls. Vendimos el. Teníamos por ahí un call en 175 que estamos vendiendo. Y compramos de regreso el 170. Y esos los cambiamos por un 65 que vendimos y compramos el 170, pero para octubre 7. Ok. Eso lo hicimos. Es este trade por 64 centavos. Ok, y la parte de los puts, ¿cómo lo manejamos? Compramos de regreso el 157 y medio que teníamos. Compramos de regreso el 157 y medio, vendimos el 152 y medio. Y después los metimos para octubre 7 en 155. Y lo cubrimos con un 150, que son estos. Y eso salió bien por $30. Listo. Con eso debemos de estar bien ajustados. Vamos a ver cómo quedamos. Voy a quitar los cambios que hicimos en las verticales. Esta es nuestra nueva posición. Ahora estamos abajo un par de dólares. Les voy a decir exactamente cómo quedó el trade. Tomamos. Por aquí tengo mi tablita. Que hay que actualizar, por cierto. En Costco. Recorrimos el Iron Condor, tomamos más 75.66, ya después de comisiones menos 99.34. Terminamos tomando pérdidas por 23.68. Ahora estamos adentro de nuevo con esta nueva posición que tiene un suelo en 52.92 y ganaríamos $207 si se queda exactamente en donde está. En nuestro mejor escenario sería que regresara un poco el precio, perdiera volatilidad y ganemos un poquito de lana, ¿no? Pero así es como quedó el ajuste. ¿Cómo va lo demás? Best Buy va a $1, $2 abajo. Los straddles un poco más tranquilos. No, Iron Condor son esto. Sí, lo vi mal. Perdón. Best Buy va $3 con 50 centavos arriba. Los straddles, el SPY estaba reaccionando muy bien en la apertura, pero con el ajuste que estamos viendo por parte del mercado, que ya en punto 17% abajo. Wow, vamos derechito a buscar los mínimos de la sesión de ayer. Vamos a ver qué pasa hoy. Insisto, la sesión de hoy es una sesión bastante interesante, ¿no? En los estrados vamos $9 arriba. Gracias al oro y a Monsanto. Ahorita revisamos el oro para ver cómo va la cosa. Por parte de los calendars que tenemos, están flat. Estos 340 son inventados porque tomamos utilidades, de hecho. Entonces no estamos tan mal como parece. Muy bien. Los Iron Condors que tenemos, ninguno está trabajando como muy bien que digamos, será cosa de tiempo. Todos están en un buen rango. Entonces, no me quiero preocupar mucho. Sí, todos están trabajando creo que correctamente. Entonces,
Hay que darle un poco de calma. TLT de nuevo y perdí un par de puntos. Eso es bueno para nosotros. Y está en 39-12. Fantástico. HRL. $32 con 50 centavos de 85. Un 38%. $35. Bueno, creo que yo puedo tomar sin problema estos $35. No, no le veo problema en cobrarle. Vamos a ver si nos lo dan por 50. Voy a intentar. Lo voy a mandar en punto 50, esperando que me asignen. Si no me asignan, bueno, ya veré qué hago un poco más adelante, pero vamos a mandarlo. Y el Standard & Poor's ahora rebota. Bueno, ya mínimo estamos viendo un piquito más de volatilidad y un poquito más de movimiento, entonces eso está divertido. Ya tenemos orden de salida en HRL. ATW, por supuesto, lastimada. No pasa nada, todo va a estar bien. Quédate tranquila, querida ATW. Tenemos un put en 750, que es exactamente en donde, a donde se está acercando. Costco, bueno, ahí vemos este horrible menos 74. Y aún así la cuenta no va mal, ¿eh? Y es un 74 medio virtual porque no, no le vamos a perder tanto ese trade. Algo padre, por cierto, Coca-Cola rebotó con $15, BEA estaba rebotando. Estaba mucho mejor Coca-Cola y mucho mejor BEA en la apertura, pero con eso de que el mercado empezó a ajustar hace un par de minutos, ya se ve un poco más feo. McDonald's pierde 3.50, PanW está con más $26. Me gustaría analizar cerrar PanW. PNW. ¿Por qué? Porque quiero ver cuánto hay para nosotros. Hay $81. Y llevamos 26. Bueno, vamos a darle una jornada más. La plata $4.50 arriba. Es un largo en la plata. El SPY, como siempre, siendo un héroe. $41 arriba. Y por último, los bonos que traen $11 con 50 centavos arriba. Ya estamos verdes en este trade, eso es muy importante. ¿Cómo va esto? Si volteamos a ver por aquí, TLT. Ya traemos en lo que va del año 8.50. De estar como $100 negativos, una cosa así, ¿no? Entonces, bastante buenos. El SPY un poco abajo por culpa del estrado. Monsanto vamos perdiendo ahí un poco. Pero bueno, las cosas recuperándose. Y ya solamente a $177 en Best Buy. Traíamos $300 abajo. Entonces, bueno, creo que las cosas están trabajando. Hoy vamos a tener un día medio negro por culpa de Costco. Salvo que Costco decida regresar en algún momento. De hecho, ya está regresando un poco Costco. No, no sé qué es lo que haga, pero el punto es que nos quedamos exactamente en el mismo lugar. Todo esto lo voy a aventar a Iron Condors. Muy bien, TLT. Muy, muy bien. Aquí podríamos hacer un movimiento. Quedarnos con. Este trade no trae mucha utilidad y debería traer más. Pero podríamos pensar en este trade. Todavía no. Todavía le falta un poco. Recuperar un poco aquí. Entonces vamos a quedarnos como estamos. Mañana vamos a tener un buen día también en TLT. ¿Por qué? Porque traemos este trade. Esto debe de parecer arriba de 38 y media.
Y esto va a quedarse valiendo una lanita. Entonces va a ser un buen trade este. El pan W sigue subiendo un poco, ¿no? $31 ya. 31 de 80 y tantos posibles. Caminando. Es lo bueno de meter tantos trades. Te ayuda a diversificar mucho lo que traes. Hoy tenemos un muy mal día en Costco, que ya movimos hacia arriba. Pero en cambio tenemos un muy buen día en Pan W. Seguimos bien en el SPY. Digo, muchas cosas, ¿no? Mal día en Iron Condors. Día más o menos en Straddles. Si sube un poquito el mercado, que el S&P ya está de nuevo flat, está en 0% de movimiento el SPY. Seguramente aquí vamos a ver cómo se recupera bastante la parte del Standard & Poor's. Si baja la volatilidad, se va a recuperar bastante esto. Va a tener una buena jornada. Entonces hay que ir viendo cómo se va desarrollando todo. Podría ser bueno que busquemos un par de trades nuevos para hoy. Que busquemos por ahí un par de alternativas. Los cortos de. Valorar los cortos del Standard & Poor's en caso de que empiece a subir el mercado. EDZ pierde un par de puntos. Pues bueno, como comentábamos, una sesión bastante negra, por decirlo así. Un poco incómoda. Pero creo que en breve podríamos tener un buen resultado. Entonces solamente hay que ser algo pacientes. Nos faltó ver cómo van los metales. El oro ganando 0.22%. La plata arriba 0.40%. GDXJ, que hemos estado monitoreando, 1.48% arriba. Vamos a ver cuál será el siguiente movimiento del oro. Lo lógico para mí sería que buscara de nuevo la parte alta de este canal. Por lo menos vería yo un rebote alrededor de los 1340 en caso de que esto ya pueda tener un cambio de tendencia. En algún punto de eso podríamos entrar en un instrumento un poco más exagerado como Nugget. Okay. ¿Qué más sería importante ver? Monsanto tiene una evaluación bastante negativa. Así es como estamos en Monsanto. La realidad es que ha subido la volatilidad más allá de tener un movimiento muy fuerte, ¿no? O sea, si lo vemos en una gráfica. Pues realmente no se ha movido. En donde sí hemos tenido movimientos es en su volatilidad, así como en todo el mercado. Oh, no me hagan eso. Implied volatility. Sí está un poco más arriba de lo normal,
Vamos a ver cómo se comporta. Eso es lo que nos está haciendo no tener utilidad aquí. No, no lo cambies. Eso es lo que nos está afectando un poco. Menos 46 dólares teóricamente en este momento. Normal, ¿qué es lo único que tenemos que hacer? Es esperar un poco, ¿no? Esperar a que esto se empiece a derretir, que la volatilidad deje de subir, que nos paguen un par de días. Y con eso estamos más que hechos. Realmente tenemos una buena posición. Si se desinfla un poco la volatilidad, bueno, vamos a tener un resultado positivo muy pronto. Entonces creo que hay que esperar eso, ¿no? Me interesa ver cómo está Monsanto. Sus estadísticas. 67% de EBIT percentil. Con un 37.52. 37.52. Ok. Creo que se ve muy bien. En octubre viene una... Ah, no, esto fue de los dividendos pasados. Ok, me pregunto, no lo veo aquí, pero... Viene un reporte el 5 de... hasta el 5 de octubre. Todavía tenemos un mes. Entonces es muy probable que cerremos este trade antes de que eso ocurra. Si no, tendremos que ampliar nuestras piernas. Pues bien, creo que está tranquila la sesión, tranquilo el día. Muy mal por esa parte en Costco. Realmente no estamos tan afectados. Traemos 24, 25 dólares abajo. Como se puede ver aquí. De hecho, vamos ganando 26 dólares. Pero debe haber sido otro trade. Ok, entonces teóricamente vamos arriba un par de dólares. TLT bien. HRL, vamos a ver si nos asignan en un momento más. PANW bajó un poco la evaluación, pero creo que también está muy bien. La cuenta un poco negra o gris, si lo queremos ver así. Bien, pues vamos a darle algo de calma y regresamos en un par de horas a la sesión del cierre de mercado, dependiendo qué es lo que pase con el mercado, qué es lo que pase con el Standard & Poor's, cómo se comporte todo. La decisión que vamos a tomar sobre meter un par de trades más o sobre lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces... bueno, hay que estar tranquilos y ver qué es lo que pasa con esto. Mientras el Standard & Poor's esté en este rango, yo estoy bastante tranquilo, ¿no? La volatilidad deja de subir. Creo que ya llevamos varios días en la parte baja del canal y no conseguimos romperla. Es una sesión, dos sesiones, tres sesiones, cuatro sesiones, cinco sesiones. Esta sería la sexta sesión que estamos intentando tener un rompimiento por parte del Standard & Poor's sin mucho éxito. Entonces yo lo que esperaría a continuación es un buen movimiento hacia arriba, probablemente un poco más rápido de los anteriores, en caso de que esto no consiga caminar en la sesión de hoy. Todavía todo puede pasar, entonces vamos a darle un poco de calma. Y así también podremos valorar qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que deberíamos de estar haciendo. Muy rápidamente antes de irme, podemos revisar. En Apple tenemos un Iron Condor, está en 106, lo metimos en 105, creo que está perfecto, es mucho más, está impulsado mucho más hacia arriba, entonces si sube es algo bueno para nosotros. En Coca-Cola tenemos un trade largo que hoy amaneció muy bien, ya no está tan bien como estaba. Pero bueno, creo que todavía está en un muy buen rango, ¿no? Al final estamos largos en 40 y vendimos una opción en 43, entonces queremos que suba de 43.
Creo que de ahí en fuera, McDonald's, bueno, McDonald's le hemos estado revisando. McD va abajo 0.04%. Está caminando bien. Por ahí tenemos todavía un trade olvidado en Pfizer, que está complicado, pero todavía está en un muy buen rango. Habrá que esperar todavía. Y tener un poco de calma, ¿no? Con todo esto. Creo que bien, prácticamente todo muy bien. Q como un poco a la baja. eBay, bueno, eBay ya cerramos el trade, pero siguió subiendo, ¿no? Entonces creo que fue algo bastante atinado haberlo cerrado. Por ahí nos quedamos con un par de calendars que están de hecho flat en esta sesión. Entonces son $100 solamente lo que queda dentro en eBay. Debería de estar por acá para que sea un buen momento para nosotros con eso. Entonces hay que darle un poco de calma. El SPY haciendo bastante bien su trabajo, $63 arriba. XOP ganando hoy de nuevo un par de dólares. Creo que la mayoría de las cosas que tenemos, hablamos de DZ, que ya se debe de haber pasado a positivo, todavía no, pero muy cerca de pasarse a positivo, el mercado comienza a ajustar con un poco más de fuerza. Vamos a ver hasta dónde se va esto. Hoy podría ser el día que tengamos el rompimiento del Standard & Poor's. La volatilidad está en línea, con 14 puntos prácticamente. Ya va 0.31 abajo el mercado. Y continúa bajando, ¿no? En fin. Vamos a ver cómo se comporta y nos vemos en un par de horas.